www.gilinsa.com. Te invito a que puedas agregarme a mis redes sociales y seguirme como Instagram, terapias-gilinsa o Dakian Oz. También en TikTok o en Spotify. Ya en Spotify son 500 seguidores, así que gracias. Recuerden suscribirse en Spotify para que me puedan dar su apoyo. El día de hoy les vengo a hablar un poco de lo que es el Ho'oponopono. Vamos a hacer un trabajo energético a través del Ho'oponopono. ¿Y qué es el Ho'oponopono? El término Ho'oponopono significa literalmente corregir lo que es erróneo o enderezar, es decir, volver a lo que es correcto. Así, ese proceso permitirá corregir errores de pensamiento que originan todos los problemas que aparecen en nuestra vida. Ho'oponopono fue creado por la chamana hawaiana Morna Simeona, basándose en un ritual antiguo utilizado por las aldeas para resolver los problemas de la comunidad. El procedimiento consistía en reunir a las personas y que todos pusieran en común sus problemas y conflictos. Luego, cada uno pedía perdón a los demás por los pensamientos erróneos que habían alimentado. La nueva versión creada por Morna se practica en soledad, sin necesidad de que otra persona intervenga. Se trata esencialmente de un proceso de arrepentimiento, de reconciliación con uno mismo, una manera de comunicar con nuestra divinidad interior. Ho'oponopono nos permite desarrollar una relación profunda con nuestro ser interior. Hay que acostumbrarse a pedirle constantemente que limpie nuestros pensamientos erróneos. Este proceso coloca la mente racional en segundo plano y nos permite acceder a nuestro yo profundo. Este puede entonces indicarnos las acciones acertadas y apropiadas mediante la inspiración o la intuición. Morna decía siempre: la paz empieza conmigo. Y también estamos aquí únicamente para traer la paz a nuestra propia vida. Y si traemos la paz a nuestra vida, todo a nuestro alrededor recobra su lugar, su ritmo y la paz. Es precisamente el propósito de esta práctica, reconocer tu paz interior. Morna afirmaba que los seres humanos llevaban el lastre de su pasado y que cada vez que una persona sentía miedo o estrés, tenía que tomarse la molestia de observar su interior para constatar por qué la causa de su malestar provenía de sus memorias. Más adelante, Ho'oponopono fue difundido en el mundo entero gracias al artículo de Joe Vitale, publicó en internet, y en el cual contaba cómo el Dr. Len había contribuido a la curación de enfermos mentales en un hospital psiquiátrico en Hawái. Esta es la historia. El Dr. Len se había formado con Morna Simeona. Cuando llegó a este hospital de Hawái, los enfermos eran muy violentos y las condiciones de trabajo para el personal particularmente difíciles. Unos meses más tarde, una cierta calma se había instalado en los pacientes y en el personal. Poco a poco, las celdas de aislamiento se quedaron vacías y los tratamientos fueron disminuyendo. 3 años después, se clausuró la sala donde habían estado encerrados los casos más graves, porque casi todos los pacientes habían visto mejorar su estado de forma notable y habían podido ser liberados. Lo más increíble de esta historia es que el Dr. Len nunca vio a ninguno de sus pacientes, nunca hizo entrevistas, se encerraba en su oficina y sencillamente miraba los expedientes de sus enfermos. Uno a uno trabajaba sobre sí mismo. A medida que trabajaba sobre sí mismo, los enfermos se encontraban cada vez mejor. Cuando la noticia se extendió, todo el mundo le preguntó qué había hecho para conseguir tal resultado. Su respuesta fue: sano la parte de mí que los ha creado, porque todo en mí es mi creación. Sé que cuesta admitirlo, pero si quiero cambiar mi vida, debo empezar a cambiar de mí mismo. ¿Y cómo se hace eso? Reviso cada expediente y solo repito: lo siento, perdón, gracias, te amo. Y nada más. Nada más. Cuando alguien lanza esas palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo, no las dirige a nadie en especial, y
Invoca a un espíritu de amor a fin de sanar la parte de sí mismo que está relacionada con el problema. Así corrige los pensamientos erróneos que tenía sobre ello. ¿Cuáles son los cinco principios básicos del Ho'oponopono? El primer principio nos dice: la realidad física es una creación de mis pensamientos. Todo lo que yo vaya proyectando desde mi mente va creando mi realidad. Muchos de mis videos me he podido centrar en estos principios. Y una de las cosas que siempre les repito es que todo lo exterior se crea primero en el interior. Ley de la correspondencia: lo que está adentro está afuera, lo que está afuera está adentro. Para empezar a cambiar el mundo externo hay que empezar a cambiar nuestro propio mundo, porque todo lo que está en nuestra mente empieza a sintonizarse con una energía. Somos energía, frecuencia y vibración. Como energía, cada uno tenemos una frecuencia, y según cómo esté tu frecuencia es lo que vamos a ir vibrando, atrayendo con la energía. Segundo principio: si mis pensamientos son erróneos, crean una falsa realidad física. Si yo estoy en la carencia, en la queja constantemente, eso es lo que yo voy creando en mi realidad. 3. Si mis pensamientos son perfectos, crean una realidad física llena de amor. Lo mismo, si yo me mantengo creando una realidad, trabajando en mí mismo, haciéndome responsable de mi vida, eso es lo que yo voy a ir trabajando justamente en mi realidad. 4. Todo está en el interior. Todo existe en el pensamiento de mi mente. De hecho, lo real no existe. Tan solo está mi propia realidad que creo constantemente con mis pensamientos. Así, todo existe tan solo en mis pensamientos. Dentro de mí, mi interior crea mi realidad exterior. Y 5. Soy el creador de mi universo físico tal como es, y si corrijo mis pensamientos, puedo corregir mi realidad. Estos son los 5 principios que en los 5 siempre te llevan hacia adentro, hacia tu interior, a trabajar tus pensamientos erróneos. Eso es Ho'oponopono. Trabajar justamente, enderezar o limpiar todos nuestros pensamientos erróneos, haciéndonos cargo nuestro entorno, nuestro universo, las personas con las que nos encontramos, las situaciones que vivimos, no son más que reflejos de nuestros pensamientos internos. Por lo tanto, es hora de indagar acerca de sus pensamientos y sobre todo acerca de los pensamientos erróneos, distorsionados, falsos, dolorosos, agresivos que todos alimentamos. ¿Cuál es el origen? La respuesta es sencilla: los pensamientos son el producto de nuestras memorias, y esa afirmación lleva más allá al cuestionamiento: ¿qué es una memoria? Una memoria es un programa inconsciente que se creó sobre la base de un acontecimiento vivido por una persona en el pasado, o a veces que vivieron sus padres o ancestros. Este origina creencias a través de las cuales su percepción de la realidad se deforma, porque las creencias son el filtro a través de los cuales percibimos el mundo que nos rodea. Hay una frase que dice: si quieres conocer la realidad, debes liberarla de todo juicio y permanecer en ella, sencilla y profunda. En efecto, los juicios y todas las memorias inconscientes son como velos que recubren la realidad, impiden comprenderla y también acceder a ella. Por ejemplo, cuando una persona espera algo preciso de otra persona y no lo obtiene, piensa: esa persona no es de fiar, no puedo contar con ella, es egoísta, o bien no cumple lo que dice. Luego, cada vez se encuentra con esa persona que piensa en ella, echa de nuevo mano en esas creencias y esos juicios, ya no es capaz de ver a la persona tal cual es realmente, solo la ve a través de los filtros de sus emociones y prejuicios. Su memoria tiñe la realidad que percibe. De igual manera, toda realidad que percibimos está acompañada por numerosas memorias inconscientes que provienen de experiencias pasadas que resultan de nuestra vida, de la de nuestros padres o la de nuestros ancestros, y que pueden estar allí
desde la noche en los tiempos. Cada vez que nos topamos con un problema, debemos comprender que tan solo son memorias que intervienen y que actúan en nuestro interior. El Ho'oponopono se basa en sanar esas memorias heridas, esas memorias que están en nuestro subconsciente e inconsciente guardadas, que pasaron y que en alguna vez guardamos por los hechos vividos. Si quieres cambiar, si quieres que tu mundo cambie, debes empezar a sanar, debes empezar a ser consciente de tu propia vida. Hoy día vamos a hacer una práctica de Ho'oponopono donde nos vamos a conectar con todas aquellas cosas que sentimos que nos bloquean. Así que te invito a que te relajes. Vamos a conectar. Solo suelta cualquier pensamiento que esté en este momento molestando. Se corta, se corta, se corta y se transmuta y se libera cualquier emoción que esté aquí en este momento. Se corta, se corta, se corta. En este momento vamos a empezar a ser conscientes de la relajación, de este momento, del aire que ingresa y sale, y para conectarnos con la energía del Ho'oponopono. Y vamos a hacer la oración de Morna, la oración del Ho'oponopono, que dice: Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno, si yo, mi familia, mis allegados o mis ancestros os hemos ofendido a vosotros, vuestra familia, vuestros allegados y vuestros
vuestros ancestros en palabra o actos, desde el principio de los tiempos hasta hoy, os pedimos perdón. Limpiemos, purifiquemos y soltemos. Eliminemos todas esas memorias negativas. Están bloqueadas. Esos bloqueos, esas energías y vibraciones negativas. Y transmutemos todas esas energías no deseadas en pura luz. Que así sea, que así sea, que así sea. Siente como una luz dorada empieza a cubrirte en este momento y empieza a limpiar desde ya esas memorias que están estancando tu vida. Eres 100% responsable de tu vida. De ti depende, de tus acciones y decisiones, cómo quieres que tu vida se transforme y sea desde aquí y ahora. Te voy a invitar a que en este momento pienses en tu problema. Puede ser un problema de relación con alguna pareja, amigos, problema físico, algún dolor que tengas o molestia, o un problema material, financiero o profesional. Te invito a que te conectes con ese problema que en este momento tienes. Conéctate con ello, siente ese problema en tu cuerpo. Concientízalo, siente el dolor físico o conéctate con esa emoción que te conecta con ese problema y le vas a pedir a tu yo superior, tu divinidad interior, que en este momento se conecte contigo. Lo vas a invocar para que te acompañe y te guíe. Mientras inhalas y exhalas, empiezas a conectar con tu problema y con tu yo superior. Respira lento y profundo, respira lento y profundo, respira lento y profundo. Y siente como con cada respiración, como con cada respiración, el aire que ingresa empieza a relajarte. Y como con el aire que sacas y exhalas, empiezas a soltar desde ya todos los problemas y cuerdas acá y cuerdas acá. Las cuerdas acá son estos lazos que nos mantienen unidos a estas memorias. Quiero que te vuelvas a conectar con tu problema. Conéctate con esa situación, memoria, con esa relación o estancamiento. Y vas a repetir estas palabras o solo sentirlas como yo las voy diciendo. Y estas palabras te van a ir limpiando estas memorias. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. 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 Abre tu corazón y repite estas palabras o solo siéntelas en tu corazón. Gracias, te amo. No sabía que tenía en mí esas memorias que han creado el problema. Perdóname. Hazte esta siguiente pregunta. ¿Qué hay en mí que esté creando este problema? ¿Estoy preparado o preparada para liberarlo? Gracias. Te amo por estar en mi vida y por darme la oportunidad de liberar estos programas inconscientes. Gracias. Te amo. Quiero que te visualices a ti mismo, a las memorias y a Dios que está en ti, porque es la energía del amor que va a operar la transmutación. Y lo siento, perdóname. No sabía que estaba o que tenía esto en mí. Gracias. Te amo.
Dios que tome todas esas memorias, todas esas energías negativas, todo ese sufrimiento, todo ese resentimiento y lo transmute en pura luz a fin de que yo pueda recibir la inspiración y volver a encontrar mi propia identidad. Y empieza a sentir cómo con estas palabras se empiezan a liberar las cuerdas acá y se empiezan a liberar esas memorias, liberando tu cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, liberando a tu cuerpo cuántico de esas memorias dolorosas. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. 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 Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis allegados o mis ancestros os hemos ofendido, a vosotros, a vuestra familia, vuestros allegados y vuestros ancestros en palabra o en actos, desde el principio de los tiempos hasta hoy, os pedimos perdón. Limpiemos, purifiquemos y soltemos. Eliminemos todas esas memorias negativas, estos bloqueos, esas energías y vibraciones, y transmutemos todas las energías que nos rodean. Estamos rodeados de pura luz. Que así sea, que así sea, que así sea. Siente cómo esas memorias se van cortando con esas palabras mágicas. Siente cómo esas sensaciones, esas emociones se van cortando, se van cortando, se van cortando. Siente cómo esos pensamientos se van cortando, se van cortando, se van cortando. Te sientes liberado, te sientes liberada. Thank you.
Sellamos esta sesión con el símbolo del rey. Vas a empezar a ser consciente de tu cuerpo, de tus emociones, de tus pensamientos y de tu espíritu. Agradecemos la presencia y la energía de nuestro yo superior, de nuestros guías y ancestros. Y cuando sintamos la necesidad de poder liberarnos de las memorias dolorosas, y cuando sintamos la necesidad de liberarnos de las memorias dolorosas, decimos: lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Puedes seguir durmiendo o vas volviendo lentamente, lentamente, lentamente. Espero que te haya gustado. Recuerda que si quieres una sesión personalizada de liberación de emociones, alguna lectura de runas o una limpieza energética, Reiki, péndulo hebreo o sanación con la cruz de Ang, puedes escríbeme a healing.saf@gmail.com o en la página web www.healingsaf.com. También me puedes seguir en las redes como Instagram, TikTok o también en Spotify. Espero que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche. Mi nombre es Takian. Te envío un abrazo cósmico. Chao, chao.